Pues ya tenemos la cabina de arena en su destino. Y hoy la vamos a ver en acción. Hemos hecho una pequeña prueba con un martillo oxidado, pero me temo que esta cabina va a dar mucho más de sí. El funcionamiento es bastante básico. Y creo que después de 10 vídeos ya no develamos ningún secreto. Pero básicamente es, metemos pieza, arenamos pieza, sacamos pieza. Por cierto, Paco va a arenar una culata con ella. Pero lo va a hacer con un vídeo suyo. Nos hubiera gustado que vierais mucho mejor, pero es que la cabina de arena no es precisamente el mejor lugar para grabar. Todo es polvo. De la arena, me refiero. Pero bueno, el resultado así, de forma rápida, es este. Pero ya os comento que Paco va a preparar un vídeo a base de bien arenando una culata. Y ahora vamos a la gran duda. ¿Dónde cojones va esa cabina de arena para que sea tan jodidamente pequeña? Pues aquí. Y hemos quitado una maleta de herramientas que tenía a la izquierda para poder grabar con la cámara. Es decir, que es que cabe justita justita. Tras el spin-off de Breaking Bad. All right. The next words out of your mouth ought to be the truth. Who are you? Saul. Saul? Saul good, man. Let me tell you about a young guy. Y tras consultar con expertos. A ver, que está claro, como podéis comprobar, que yo no veo el canal de YouTube de la maneta, porque a mí eso de motos, llave inglesa, grasa, no me va. Pero ¿de quién se me iba a hacer la idea de que Paco se hiciera su propio canal de YouTube? Mía. A ver, ya sin broma, que Paco ya tiene su propio canal abierto, y al final del vídeo pongo un enlace, y en la descripción también. El canal se llama Volante Magnético y tiene 3 vídeos subidos, pero va a subir más. A ver si os suscribís. Y esta vez si se ha hecho de rogar, la verdad. You can run away for a long time. Run away for a long time. Run away for a long time. Super late, gotta catch you down.